a star makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. Es diciembre de 1966. La Ciudad de México espera ansiosa la Navidad. Los cines ofrecen en sus carteleras las películas esperadas para finales de año, e inevitablemente, la magia de Walt Disney aparece en ellas. En este diciembre, se espera el reestreno de la película que llevó a los estudios de Disney a la fama, Blancanieves y los Siete Enanos. Durante las últimas dos décadas, la principal oferta de cine animado en México proviene de los estudios Disney. Las producciones de este cineasta han sido un éxito en las taquillas mexicanas. Pero México no solo recibía las películas de Walt Disney para disfrutarlas. También, nuestro país inspiró al artista para realizar uno de sus clásicos. Disney realizó una fantasía colorida y festiva de nuestro país, recorriendo sus rincones, tradiciones, danzas y música. Un ejemplo bellísimo es una pequeña escena en donde con dibujos se explica la tradición mexicana de las posadas. En México se cantan las posadas. En esta tradicional costumbre de las posadas, cada noche chicos y grandes se reúnen en sus casas y forman una procesión que simboliza la jornada de María y José de Nazareno a Belén. Mi esposa amada. Nadie espera que durante las posadas de 1966 se anunciara una trágica noticia. La sorpresiva muerte de Walt Disney asombró a todos. 10 días antes, había festejado su cumpleaños número 65. Diversos periódicos de circulación nacional abordaron la noticia y explicaban cómo había fallecido Walt Disney. Un ataque al corazón y un avanzado cáncer de pulmón, tras toda una vida de ser fumador, le habían arrebatado la vida. ¿Por qué la figura de este cineasta se lloraba tanto en México? La respuesta la encontramos unos años atrás, el mismo mes de su muerte, pero de 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos buscaba mejorar sus relaciones con los países latinoamericanos, ya que ellos podían proveerlos de recursos para enfrentar a los países del Eje. En la búsqueda de un candidato para poder representarlos, pensaron en un hombre que podría recibir una buena aceptación en los países del sur, Walt Elias Disney. Para entonces, Walt Disney era un conocido empresario y director de cine de animación. Sus personajes conmovían al mundo e incluso a la Academia de Cinematografía. Disney aceptó la aventura y comenzó un viaje largo por diversos países. En agosto de 1941, abandonó Hollywood para recorrer 11 naciones en Latinoamérica. Visitó Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, para después llegar a nuestro país. En diciembre de 1942, llegó a tierras mexicanas. El secretario de Turismo, Alejandro Buelna, lo recibió con varios regalos representativos de México. Artistas, cineastas y fanáticos recibían a Walt Disney emocionados. Ese día, en una conferencia de prensa, Walt Disney anunció el film que iniciaría a producir en honor a México. Esta película tendría un presupuesto de $500,000 y utilizaría 5 rollos de cinta. Inicialmente, el largometraje llevaría por nombre Piñata. ¿Qué es esto? ¡Este es tu regalo de México, Donald! ¡Una piñata! Pero terminó llamándose Los Tres Caballeros. Somos los tres carros, los tres caballeros, y nadie es igual a nosotros. Felices amigos, siempre vamos juntos. Donde va el primero, van siempre los otros.
Las ideas para esta producción surgieron de la experiencia que Walt Disney tuvo asistiendo a diversas festividades de nuestro país y su convivencia con diversas personalidades de la época, como el muralista Diego Rivera y el presidente Manuel Ávila Camacho. El séptimo clásico de Disney hace un recorrido por América Latina en el cumpleaños del Pato Donald. Durante su viaje, Donald visitó a sus primos, el loro brasileño, José Carioca. Este pajarraco es del Araquán. Es medio loco. Y el gallo mexicano, Panchito. Esta es la vida nocturna de México. Preciosa, ¿no? La importancia del film se encuentra en la mezcla de artistas mexicanos como la cantante Dora Luz y la bailarina Carmen Molina, con personajes animados. Esta técnica comenzaba a usarse en la cinematografía en aquella década. De buena voluntad que comparte los tres caballeros tuvo una gran aceptación. Incluso el capitán del Escuadrón 201, Mario Moreno Arriola, decidió usar la imagen de Pancho Pistolas como mascota oficial de los pilotos que representaron a México en la Segunda Guerra Mundial. Durante esa década, su éxito en cartelera solo fue igualado por King's Row de Sam Wood y Casablanca de Michael Curtis. La película se estrenó, paradójicamente, en diciembre, pero del año 1944. 22 años después, el país que fue homenajeado en este film lloraría la muerte de su creador. La muerte de Walt Disney fue una pérdida para las artes visuales, la cinematografía y la humanidad. Sus películas eran las fábulas de su tiempo, con las cuales enseñaba a los más pequeños lecciones de vida. Su legado trascendió en el corazón de los niños y siguió ahí, aun cuando estos ya fueran adultos. Cuando esté muerto, no quiero un funeral. Quiero que la gente me recuerde vivo. Thank you.